La tormenta eléctrica que se registró la noche del miércoles en la zona del municipio de Carmen dejó sin energía a un gran sector de la población, entre ellas a familias de 21 colonias de Ciudad del Carmen, principalmente las que habitan en la zona oriente de la isla, además de causar daños a sus artículos electrodomésticos y equipos empresariales. Según información proporcionada por fuentes cercanas de la Comisión Federal de Electricidad, CFE Zona Carmen, en total se contabilizaron 156 rayos durante la tormenta registrada en horas de la noche del miércoles, de los que 9 de ellos impactaron en la zona urbana y el resto en el mar. La zona oriente y poniente fueron las que se reportaron con mayor afectación, principalmente daños en transformadores y caídas de cuchillas de la red de distribución debido a la variante de voltaje. Este jueves, cuadrillas de la CFE trabajan a marchas forzadas para el reemplazamiento de los equipos. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen.